pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El águila envidiosa. Había dos águilas. Una de ellas podía volar más alto que su compañera, y a esta no le gustaba nada. La envidia la comía. Entonces, la que menos podía volar habló un día con un arquero y le pidió que derribara a su compañera. El tirador le dijo que lo haría si tuviese plumas adecuadas para sus flechas. Entonces el águila arrancó dos plumas de sus alas y se las entregó. El cazador disparó sus flechas, pero aquellas no alcanzaron al águila, que, ignorante de la envidia de la que era objeto, volaba demasiado alto. La compañera envidiosa siguió arrancándose las plumas hasta que al fin se sacó tantas plumas que no pudo volar. Y entonces el cazador la mató. Amigo mío, si sufres de envidia, la única persona a la cual harás daño es a ti mismo. Esto no es más que una vieja fábula de la que desconozco el autor, pero describe perfectamente el peligro que corre todo el que, cayendo en las garras de la envidia, no reacciona a tiempo y sale del engaño al que fue arrastrado por el enemigo de toda verdad. Ciertamente todos en algún momento de la vida hemos caído en la trampa de la envidia. Puede que alguien te dañara con intención o sin ella, y que le tengas rencor, apartas de tu vida sin la oportunidad de que te pidiera perdón o viceversa. O puede que fueses tú quien lo dañara. En cualquier caso, hay situaciones que pueden tener una causa con una cierta justificación. Pero la envidia, amigo mío, es absolutamente absurda, gratuita, dolorosa y espiritualmente mortal. Dios siempre puede sorprendernos, atendiendo algo tan pegajosamente sucio como la envidia. Nos relata una de las historias más hermosas, opinión personal, que figura en la Biblia, la historia de cómo José fue rechazado gratuitamente por sus propios hermanos y de cómo fue vendido como si de un animal se tratase. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Libro del Génesis, capítulo 37, verso 11. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí que una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos tenían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Génesis capítulo 37, versos 24 y 25. Imagino los gritos de José desde el fondo de la cisterna y las miradas que se cruzarían entre sus hermanos. Lo mismo que la tensión del momento de su separación. Imagino también el angustioso dolor que sufriría el corazón de José mientras se alejaba de su tierra entre los extraños de la caravana, pensando: ahora volverán en sí y regresarán a por mí. Bueno, hoy volverán, seguro que ayer no les dio tiempo. Y así, hora tras hora, día tras día,
hasta que la realidad aplastó sus esperanzas. Imagino también el amargo regreso a casa de sus hermanos desgranando excusas e intentando justificar unos ante otros la brutalidad de su acción, buscando en ello un descanso para su conciencia. Los hermanos de José perdieron un hermano, Jacob, un hijo, y José media vida. Todos perdieron. La historia de José continúa y al final Dios enseñó a los hermanos de José una gran lección sobre el amor, único antídoto contra el veneno de la envidia. Jacob recuperó a su hijo y José a sus hermanos, y sus hermanos hablaban con él. Génesis capítulo 45, verso 15. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 24 y 26. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.